una decisión de conductores a través de la tecnología. Hay un momento, estamos en una etapa como de una revolución tecnológica muy, muy acelerada, y esta revolución llegó a todo lo que es la tecnología del transporte. Todo el transporte hoy en día está tecnologizado, y este hecho pues hace que tengamos una gran cantidad de información que se produce en tiempo real y que nosotros aprovechamos toda esa información que se produce para poder llegar a cumplir este reto de profesionalizar conductores y reducir la siniestralidad. Antes de comenzar con este tema, yo me gustaría preguntarle a alguno de los participantes aquí si ustedes ubican la diferencia entre hablar de un sistema de rastreo de localización y hablar de un sistema de telemetría, si tienen alguna conceptualización de estos dos temas. No sé si alguien me pueda dar su opinión. Si gustan, pueden activar su micrófono. ¿Nadie? Bueno, ok. Aquí el tema es este. La diferencia entre un sistema de rastreo es que es una tecnología un poco antigua. Es una tecnología que me permite ubicar un vehículo en algún punto que está en circulación. Y pues es lo que hacíamos con un GPS. Cuando hablamos hoy en día de lo que se puede hacer con un sistema de telemetría, estoy dando pasos cuánticos muy, muy acelerados, porque lo que hago es que conecto un equipo que se conecta a la computadora de un camión y digamos que se convierte en la caja negra de un avión, pues en un camión. ¿Qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr ver toda la salud física, mecánica del vehículo, o sea, cómo se encuentra en condiciones mecánicas en tiempo real, y desde ahí comienzo a dar un gran salto. Voy a ver cuáles son los hábitos de manejo de un operador. Por ejemplo, puedo ver de un operador si va manejando muy agresivamente con giros, aceleraciones, vueltas bruscas. Todos estos equipos ya tienen un sensor que y me comienzan a medir al operador. Eso es bien importante. Antes, mucha de la tecnología que había medía al camión. Y hoy en día la tecnología no solo mide al camión, la tecnología mide al camión y mide al operador. Y desde ahí comienzo a ver quién de mis operadores está conduciendo de manera adecuada. Pero eso sigue avanzando y no solo me permite ver si es agresivo o no, me deja también ver en un momento dado si este operador sabe conducir correctamente una unidad de transporte de carga, que ustedes saben que hay una gran cantidad de accidentes en la carretera por una falta de capacitación de operadores. Y siempre decimos, no, el hecho de que un operador no mueva una unidad del punto A al punto B no necesariamente quiere decir que sabe manejar, y entonces un sistema de telemetría me permite a mí ver si lo hace de la manera correcta, si está poniendo en práctica esas habilidades técnicas de conducción. Y el sistema de telemetría me dice, por ejemplo, si aprieta de más el clutch, si aprieta de más el freno, si hace los cambios correctamente. Todo esto me permite darle una calificación al operador en cuanto a agresividad y en cuanto a habilidades técnicas de conducción. Pero mucho más allá de esto, también los sistemas de hoy en día controlan, por ejemplo, el gasto de combustible. Me permiten ver cómo puedo yo en un momento dado ver si los operadores están ahorrando combustible, si le pagan o no el combustible correcto. Hay una gran cantidad de información que yo estoy viendo en tiempo real y todo eso lo traducimos para que los operadores puedan en un momento dado mejorar sus habilidades de conducción, su desempeño, ¿no? ¿Qué más le agregamos a los sistemas hoy en día? Por un lado tenemos la telemetría y por el otro lado, además de la telemetría, hoy le agregamos cámaras, que es videovigilancia móvil. Y esta videovigilancia móvil, lo que me da posibilidad es de que la cámara va grabando al operador en el momento que está conduciendo, pero también tiene un lente que va viendo hacia afuera. Esas cámaras hoy en día ya tienen una inteligencia artificial muy, muy grande y me permiten saber con el nombre del operador, o sea, yo registro una sola vez el nombre del operador y de ahí en adelante, cada que el operador se suba,
me va a decir quién de mis operadores está manejando cuál de mis camiones que tienen este dispositivo y me lo está calificando. Y me dice esta cámara, este operador en este momento está conduciendo con el celular en la mano, ¿no? Entonces, en el momento que la cámara detecta que Juan Pérez, con nombre y apellido, está conduciendo con el celular en la mano, comienza a grabar y manda un video al administrador de la flotilla Batén. Le dice, este señor está con el camión conduciendo, cargado a tantos kilómetros por hora y va con las dos manos mandando mensajes. O sea, imagínense lo grave que puede resultar un conductor con esas condiciones, ¿no? O sea, siempre nos dicen a todos nosotros cuando estamos en carretera, debemos de tener las dos manos en el volante y debemos ir a una velocidad muy, muy moderada. Acá el sistema me dice que ya se pasó de velocidad, está con las dos manos conduciendo y me manda el video, ¿no? Y otro, ese es un evento, por decir, otro evento que hace mucho que podamos cambiar esos hábitos de conducta de un operador, es como, por ejemplo, va conduciendo, se queda viendo por la ventana, distrae la mirada más de 5 minutos, y el sistema comienza a mandar una alerta, y le da una alerta también, al dueño de la flotilla le dice, este señor se distrae mucho, más de 5 segundos se está distrayendo, viendo por la ventana, cuando la mirada tiene que estar al frente. Entonces, estos son elementos que me permiten cambiar los eventos y conductas de riesgo en carretera. Y me permiten calificar al operador dando una retroalimentación en tiempo real de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha más tecnología que me ayuda a reducir esto. Por ejemplo, afuera del camión, ¿qué sucede? Si hoy en día muchos de los vehículos de alta gama tienen lo que se llaman sistemas de ADAS, de Advanced Driver Assistance Systems. ¿Y esto qué quiere decir? Que son sistemas de mitigación de colisiones. Si yo veo que un operador se va acercando mucho a un vehículo, al conductor le empieza a pitar una alerta y le empiezan a mandar mensajes grabados de voz donde le dicen disminuya su velocidad y el pitido le está diciendo que está a punto de colisionar, ¿no? Entonces esto me ayuda a que tenga segundos de anticipación para evitar ese choque. Lo mismo sucede cuando se va a salir de carril. Entonces, toda esta tecnología hace que yo pueda poner atención sobre mis operadores, alinearlos a un programa de incentivos. Esto es bien importante. Alinearlo a un programa de incentivos y poder hacer que este operador, si es un operador que lo hace correctamente, tenga un incentivo, algún reconocimiento que puede ser, no sé, en especie, económica o lo que no sea. O puede tener también sanciones. Sanciones donde le digo, oye, si no disminuyes tus eventos y conductas de riesgo, te voy a poner un acta administrativa. Y si tienes a lo mejor un tema de un percance, bueno, además de que te va a costar, vas a tener días de descanso, por decir. Y son algunos ejemplos de cómo hoy en día la tecnología me permite ir apuntando a esa profesionalización de operadores. Otra cosa que manejamos mucho es el hecho de que el operador hoy en día interactúa mucho a través de su celular con los centros de monitoreo. Entonces, vamos a suponer que el aparato, los aparatos hoy en día, estos aparatos que trabajamos nosotros, nos permite brindarle datos al celular del operador. Y entonces, a partir de que yo sé, tengo la certeza de que el operador tiene datos, yo establezco un canal de comunicación bidireccional muy alto con el operador. Y, por ejemplo, si el operador en un momento dado le cambio la ruta, le mando esa ruta al celular y él va a saber que más adelante va a haber una desviación y puede corregir esa ruta. Esto me hace que mi logística sea más oportuna. Luego también, si en un momento dado el operador, cuando inicia su viaje, yo le voy a pedir dos cosas. Le pido que haga una inspección del camión en una bitácora que está en el celular y le digo, quiero que revises, por favor, el motor, las llantas, que no tenga golpes, que todo tu sistema eléctrico esté bien, y le voy a asignar la ruta. Y todo esto el operador en su celular lo está poniendo en un checklist y se va directo a una plataforma, ¿no? Entonces, ahí yo ya comienzo a crear hábitos diferentes desde que comienza el operador. Luego le voy a decir, una vez que te subes a camión y vas a iniciar tu viaje, el sistema ya sabe que es fulano de tal, y es lo que va a hacer es iniciar viaje en el sistema. Y con esto yo voy a tener una bitácora de horas de conducción.
es bien importante que en México, como lo hacen ya otros países, tengamos bitácoras electrónicas de cuántas horas debe conducir un operador por cuántas horas debe descansar. Entonces, los sistemas de hoy en día permiten lograr esa parte, que no haya operadores cansados en carretera porque están conduciendo mucho y que tienen que recurrir a sustancias tóxicas para poder aguantar las jornadas de trabajo. Entonces, esta aplicación a mí me da un control de cuántas horas está conduciendo el operador y cuántas debe descansar. Esa misma aplicación me permite grabar documentos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener que, si acabo de hacer una entrega, tomo una fotografía de la mercancía entregada y puedo tomar una fotografía de la factura que estoy recibiendo y la mando en línea al centro de monitoreo de mi empresa. O puede ser que tome una foto de un ticket de combustible y la pongo en el momento, la pongo en el protocolo. Entonces, si se dan cuenta, esta tecnología es ya tecnología muy avanzada, que además de profesionalizar al operador, eficientiza mucho toda la parte logística de una empresa, ¿no? Si en un momento dado yo tengo que acelerar, por ejemplo, mi tema de que debo de sacar facturas, pago de factura cuando llegue el viaje, no tengo que esperar a que el operador llegue a destino, me presente los documentos y luego de ahí yo empiezo a hacer todo mi proceso de liquidación de viaje, sino que ahora la factura yo ya la tengo en línea y la tengo entregada por mi operador en la plataforma y a partir de ahí puedo hacer todo el proceso para cuando llegue el operador ya está. Si en un momento dado una pieza se descompone en el camino, yo por medio de los sistemas de telemetría puedo llegar a ver qué pieza se descompuso cuando llega el operador a su base, la pieza ya lo está esperando, ¿no? O sea, con escolta. Entonces, hablar de tecnología es un tema muy, muy importante que hoy en día las empresas están adoptando y que no hay opción de no adoptarla porque la tecnología tarde o temprano nos invade a todos. Y si queremos ser competitivos, tenemos que tecnologizar. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, muchas gracias. Ok. Nosotros de FS, me gustaría mencionar, somos una empresa que nacimos hace en el 2019 y comenzamos a trabajar con este proyecto. En la experiencia que tenemos en este corto tiempo, digo, como empresa, como FS, pues hemos ya logrado instalar a muchos clientes. La satisfacción es muy, muy grande porque no solo estamos hablando de poner tecnología, estamos hablando de gestionar de una manera mucho más eficiente toda esa tecnología. Y hay grandes experiencias donde tengo muchos clientes que dicen, oye, a partir de que tengo esto, verdaderamente estoy atacando mi tema de reducir accidentes, ¿no? Eso es muy importante. Otros me dicen, yo controlé con la tecnología que ustedes trabajan todo el tema del gasto de combustible. Es el que yo pueda saber, por ejemplo, que un operador me alcanza un rendimiento de 2.6 y otro operador en el mismo camión con la misma carga me alcanza un rendimiento de 2.9. Estamos hablando de que hay una diferencia de 15, 18 mil pesos en las mismas condiciones de carga y de peso de un camión, pero que tiene mucho que ver la manera en la que maneja un operador. Entonces, a mí esto me permite atacar esas habilidades de conducción del operador, ¿no? Tenemos otros clientes que nos han dicho, antes yo tenía una serie de infracciones que no tenía la certeza de que fueran verdaderas o no. Y hoy en día, gracias a que tengo cámaras, me permite ver si verdaderamente hubo un policía federal que detuvo a mi conductor y que puede ser real todo lo que está pasando. Estos sistemas, cabe la pena mencionar, son sistemas que todo lo que se graba está en la nube y trabajan mucho por excepción, es decir, van cuidando todo lo que se sale de lo normal y graba video en forma automática. Pero el video, si no hay alertas, o sea, todo está funcionando perfecto, el sistema me permite grabar hasta 100 horas de grabación y además me permite tener audio si yo lo deseo, ¿no? O sea, es configurable. Entonces, puedo bajar un video de hasta 100 horas continuas de viaje de esa unidad y en el momento que ya grabo mi video, nunca más se borra. Y tengo la opción también de entrar a ver en vivo las unidades, es decir, vamos a suponer que hay un accidente en ese momento y la cámara está conectada, está grabando,
puedo entrar a ver tal cual lo que mi operador está viendo, ¿no? Así, escuchar todo lo que está pasando. Si es un robo, un accidente, lo que sea. Nosotros, como desarrollamos rutas seguras, esta solución con la que hicimos salir se llama Samsara. Samsara es uno de los fabricantes más revolucionarios, eso se puede decir, y que tiene el crecimiento más acelerado de esta industria, de lo que son temas de telemetría y de videovigilancia móvil. Y está creciendo muy, muy aceleradamente. Nosotros en México somos distribuidores de ellos. Somos una empresa que estamos muy enfocados a trabajar de la mano de la compañía de seguros. Trabajamos con diferentes compañías de seguros, donde la compañía de seguros promueve la instalación de estos equipos con la intención de que las empresas verdaderamente disminuyan esa siniestralidad, haya menos robo. Entonces, nosotros lo que hacemos es de que, aparte de venderlo, como desarrollando flotas seguras, nos encargamos de hacer la instalación de estas unidades, incluidos en el mismo costo de la unidad. Nos encargamos de hacer análisis de datos. Esto es bien, bien importante. Las soluciones que cualquier empresa quiera utilizar, sin clientes, en la instalación, en la adopción y en la adaptación de esta tecnología a su empresa. Les enseñamos cómo explotarlo y estamos cuidando siempre que haya un uso correcto de la solución, pero el uso lo tiene que hacer el cliente para que tengamos resultados muy, muy efectivos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos este acompañamiento y también les entregamos a los clientes análisis que son tableros de control con los principales indicadores de siniestralidad, de consumo de combustible, de códigos de falla que puedan llegar a tener, de cuántos eventos en un momento dado tienen eventos y conductas de riesgo. Entonces, esto le da un tablero muy digerido a los clientes para poder sacar información más precisa, ¿no? Y otra cosa que también hacemos nosotros como desarrollando flotas seguras es que somos socios de la ANERPB. La ANERPB es la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Esta asociación lo que hace es que cuando hay un evento de robo, nos podemos apoyar con ellos para lanzar lo que llamamos el protocolo de reacción. Y el protocolo de reacción consiste en que tenemos personal dedicado adentro de las instalaciones de los C5, donde ellos reciben directamente de parte de las empresas proveedoras de este servicio, en este caso nosotros de FS, reciben una llamada directa, ellos inmediatamente visualizan la unidad que está siendo robada en la plataforma de la autoridad, porque están comunicadas, y disparan la ayuda de la autoridad. Entonces, esto nos ayuda también a evitar el tema de que los robos de unidades se consumen, ¿no? O sea, apoyamos mucho en hacer esta labor. Y estos tres elementos arropan mucho la solución de Samsara y la hacen más eficiente, ¿no? Entonces, eso es un valor agregado que nosotros como DFS le estamos aportando a la solución y pues nos ha dado grandes resultados. Y es una fórmula muy buena donde dices, hay una solución muy grande, robusta, hay un tema de una empresa que promueve la solución que puede ser las empresas de seguros y está el trabajo de DFS que hace la integración de los tres elementos en beneficio de los clientes que quieren implementar este tipo de tecnología. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Sí, yo, buenos días, Diego Ríos. ¿Nos podría dar algún ejemplo de las marcas, de las empresas que ya trabajan actualmente con usted? No sé, sus clientes más representativos. Para empezar en segunda, quisiera saber si esto es una tecnología Wi-Fi, si es un asunto satelital. Y por último, saber si sus servicios pueden ser utilizados aparte de flotillas, pues no sé, tal vez en vehículos particulares o en embarcaciones. O sea, hay determinadas necesidades. Saber si ese tipo de, si sus servicios podrán ser ocupados en estas circunstancias. Gracias. Sí, bueno, digo, partiendo de la última pregunta y me regreso, sí, la tecnología se puede poner en todos los tipos de vehículos. Cualquier vehículo, desde un auto particular hasta un camión, del tipo que sea, tractocamión, camión o lo que sea, se le puede poner telemetría y videocámaras, cualquiera. Y para hacer telemetría, yo necesito
un equipo que tenga computadora. Entonces, habiendo camiones o vehículos que tengan computadora, yo ya me puedo conectar y comienzo a transmitir, ¿no? Entonces, eso es en todos. Obviamente, la diferencia va a haber una variación en el tipo de información que resulta entre un vehículo chico y un camión grande. Un camión grande me arroja demasiada información y un vehículo chico me arroja muy poca información. Pero, digo, la limitante no está en el equipo, la limitante está en la información que arroja cada camión. Pero me puedo conectar a cualquier tipo de camión que sea, o vehículo. Ahora bien, ¿qué empresas son las que tenemos nosotros ya de clientes? Como mencioné algunas, pues tenemos, por ejemplo, a una empresa como Transportes Soto Hijos, tenemos empresas como Transportes Gal, Calmontes, M&D Trucking, ¿no? Tenemos, no sé, hay muchas, muchas empresas que tenemos. Muchas de estas empresas son flotas muy, muy grandes que ya estaban en proceso de búsqueda de tecnologizar toda esa gestión del transporte, ¿no? Y pues esta es una herramienta que en este tipo de empresas la adopción es mucho más rápida, ¿no? Pero pues puede ser tan gradual como que una empresa pequeña desde 5 camiones quiera empezar a usar esto y digamos que su crecimiento va a ser mucho más armonioso, más fácil y va a estar más preparada para el crecimiento que pueda tener. No hay limitante en el tipo de flota que quiera tener esto, ¿no? Obviamente las empresas grandes son las que primero adoptan esto, ¿no? Entonces, ahí es para todos. Perdón, ahí esa era la segunda pregunta. Había otras dos preguntas que no se puede recordar. Sí, ¿sabes qué tipo de tecnología utiliza? Si es un asunto satelital, si es un asunto Wi-Fi, qué tipo de, ahora sí que de tecnología es la que utilizan, oh. Básicamente. Ok, la tecnología se usa un dispositivo telemático que da la posición del camión con un GPS, o sea, es tecnología GPS, GPRS, es decir, es la combinación de tecnología GPS para posicionar cualquier evento, o sea, yo puedo ver el video y sé dónde está el punto, latitud, longitud, exacto. Veo un evento mecánico y sé dónde está, veo una ordeña de combustible y siempre sé dónde está. Entonces, para eso necesito el GPS y el cliente siempre va a ver su camión. Es decir, no necesitaría tener un GPS aparte. Y el tema de llamarle GPRS es porque si utilizamos un SIM de un proveedor de telefonía, que es un Telcel, o es un AT&T, o es un, América Móvil, un Movistar, perdón. A ver, aquí nada más es importante decir, nosotros le metemos un SIM de AT&T que usa una tecnología COVEX, y esto qué quiere decir, que el sistema busca, el SIM busca la señal más fuerte. Entonces, donde tengo señal más fuerte de Telcel, ocupo los servicios de Telcel. Donde tengo señal más fuerte de AT&T, ocupo AT&T. Y donde haya un Movistar, ocupo Movistar. Es decir, es una tecnología multicarrier la que estamos usando. Pero sí es un sistema GPS, GPRS. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos otras preguntitas. Mireya Peralvillo, si quieres hacer tu pregunta. Ajá. Buenos días, Mireya Peralvillo de Alianza Petrolera. Si me puede explicar qué tantas de inversión que tendría que hacer de la empresa transportista y para poder implementar estos servicios de tecnología y a dónde va la información. Comentó que va a los centros de monitoreo de las empresas o centros de monitoreo de este. Ok. Bueno, igual, gracias Mireya. La información siempre va a estar en la web. El cliente tiene acceso con una clave de usuario y todo, y tiene acceso a toda la información, y toda la información es un servicio web. No hay que instalar nada, ¿no? Entonces, ahí damos esa capacidad, ¿no? Y el cliente es libre de usar todo, ¿no? No almacena y puede guardar toda la información que el cliente necesite, todo queda almacenado. Por ejemplo, se graba un video y una vez que el video ya lo bajó el cliente, se queda almacenado de por vida. Entonces ahí es una plataforma web abierta. Los costos, estamos hablando de que esto son precios sumamente competitivos, porque un equipamiento de telemetría donde el cliente me dice, oye, yo quiero solamente un equipo de rastreo, ¿no? Y que me dé telemetría, esto me está costando alrededor de $550 al mes. Es un precio muy competitivo que antes, hace un par de años,
lo alcanzaban los equipos de GPS, ¿no? Que solo daban posición. Y hoy en día tienes un cúmulo gigante de funcionalidades por 570 pesos, ¿no? Cuando hablas de sumarle la cámara, o sea, los servicios que tiene la cámara, son sobre 770 pesos. Entonces, son precios que estamos teniendo así de volumen, que son precios con los que salimos al mercado. Entonces, son una solución completa de tener el GPS con la telemetría y luego el video en conjunto. Me anda costando sobre 1,260 pesos. Precios de verdad muy, muy competitivos. Cabe mencionar también algo que estaba diciendo hace rato, que también tenemos equipo de rastreo para las cajas, ¿no? Y donde ahí nada más necesito un simple GPS, y esto me puede estar costando alrededor de unos 390 pesos al mes. Una cosa importante es que nosotros está este precio que estamos ofreciendo al mercado, incluye el equipo, el acceso a la plataforma web, toda la capacitación, ¿no? Todo esto, el equipo siempre, todo el tiempo que se contrata, tiene garantía todo el tiempo que el servicio está contratado. Y lo único que es importante mencionar aquí es que esto se hace en contratos por 36 meses actualmente. Es decir, un cliente que desea contratar con nosotros, contrata por un periodo de 36 meses. Y de esa manera logramos nosotros tener muchos resultados con un programa que rebasa el año de servicio y donde la profesionalización alcanza sus mejores resultados a partir del segundo año, y en el tercero hay una consolidación. Entonces, es la manera en la que estamos comercializando esta solución. Ya viene con instalación incluida, acá de mencionarlo, este precio que estamos con instalación y todo incluido. Muy bien. Didier Ramírez, si gustas hacer tu pregunta. Gracias, Rodrigo. Gracias a Didier Ramírez de Grupo 21. César, comentabas algunos grupos que me llamaron muchísimo la atención, en el sentido de que hablabas del efecto de que la telemetría hoy también está muy focalizada a otros elementos, o más bien ese tipo de tecnologías se están adoptando en otros elementos. Uno de ellos es todas estas bondades o vinculaciones logísticas de las que hablabas, de los temas, por ejemplo, de las evidencias o agilizar los procesos de facturación y de cobro. En ese sentido, ¿qué tanta oportunidad tienen a partir de la asesoría que ustedes dan, pero también del sistema que proveen? ¿Qué tanta oportunidad hay de integrar esa información, no solamente con el transportista, por citar un nombre? Tú hablas de Transmontes, pero no tiene un cliente al cual tiene que compartir esa información. ¿Qué tanta oportunidad hay, sobre todo, para poderla vincular con los otros proveedores de transporte que seguramente va a tener ese cliente? No sé, hablemos de Bimbo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden asesorarlos también en esa integración, que es realmente donde ahora entendemos que muchas empresas están teniendo ese reto. Y la segunda pregunta que quería tener al respecto era, con esta situación de las cámaras, ¿dónde están realmente los transportistas en este momento recurriendo a ustedes como asesores o consultores en esta materia? Sigue siendo el tema de seguridad por los grandes índices que se tienen, pero también la seguridad vial, ¿qué tanto sí está interesando o le están poniendo énfasis el sector transportista, o es más empujado por la compañía de seguros que les pide hacer esos avances? Gracias de antemano. Gracias, Lidia. Mira, el tema de, por ejemplo, que dónde están los clientes hoy en día, es, yo te diría, los clientes en el momento que surge la videovigilancia móvil a costos mucho más accesibles en el precio, hay una demanda mucho más fuerte de tener esta información que ahora sí me permite atacar qué está haciendo un operador con una evidencia gráfica. Entonces, hoy en día, cualquier empresa que visito para mostrarle esta solución, no tengo una empresa que no le interese. O sea, todas las empresas donde me paro, cuando les muestro que puedo ver y automatizar todo el tema de evidencia videográfica que está haciendo un operador, no hay quien no le interese, porque ahí comenzamos a atacar el tema de decir, todo tu tema que tiene que ver con accidentes, inclusive con mantenimiento por cómo maneja tu operador, yo puedo estar
relacionándolo con ese programa de capacitación del operador. Entonces, digamos que antes, hace unos años, empezamos por tratar de cuidar el desempeño del camión. Y ahorita con todo esto que está sucediendo, ya estás viendo que no tienes que cuidar al camión únicamente, tienes que cuidar a lo que hace el operador en ese camión. Entonces, como todo, las empresas grandes comienzan por adoptar esta necesidad, esta nueva tecnología, y de ahí va derramando hacia abajo. Sí tiene mucho que ver que las empresas de seguros se conviertan en un promotor de esta tecnología, y a veces lo hacen ellos mismos poniendo la tecnología, y otras veces le dicen al cliente, vamos a hacerlo en conjunto, y pone una parte y yo pongo otra, ¿no? Entonces, pero tiene mucho que ver porque las empresas hoy en día, las de seguros, se dan cuenta que tener a lo mejor solamente la posición te ayuda a reducir el tema de robo, pero no te ayuda a trabajar con el tema de siniestralidad. Y entonces esta tecnología ya va enfocada a la siniestralidad. Y si vamos en un trinomio, el cliente, la compañía de seguros y el proveedor de tecnología, sí es un resultado muy tangible. Entonces yo te diría, estamos en una etapa temprana como industria de transporte en México en la adopción de esta tecnología, y apenas un tema es que la trates de implementar. El verdadero reto que estamos en este momento con las empresas que ya tienen la tecnología es en la adopción de la tecnología como parte de tu gestión. Es ahí donde está todo esto, ¿no? O sea, tengo empresas que ya la tienen, pero les falta dar el paso de saberla explotar. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Perdóname, me hacías otra pregunta, Didier. Gracias. La integración de todo, sistema, ¿cómo se puede integrar con el sistema de otros proveedores de servicio? Totalmente, gracias. Sí, mira, nosotros, haz de cuenta, tenemos APIs abiertas, APIs que le decimos al cliente, a ver, aquí está el API de mi solución, te puedes integrar a través de APIs o Web Services con cualquier empresa o con cualquiera de tus clientes inclusive, ¿no? O sea, como dices, Transmotes puede integrar perfectamente con Bimbo y dejarle ver con el sistema de gestión de flota que tenga Bimbo, esta información se lo puede traspasar directamente. Y los apoyamos nosotros inclusive con la orientación de cómo hacer esas integraciones, ¿no? Pero de entrada, haz de cuenta, es un sistema abierto, muy fácil de integrarse con cualquier otra solución. Muy bien. Guadalupe, si gustas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Ilse González de Transportes y Turismo. Hola, Ilse. Hola, con esta tecnología, ¿en qué porcentaje ha disminuido la siniestralidad de las flotas? Mira, yo lo que te puedo decir que una empresa que está buscando reducir la siniestralidad de las flotas, y las que más lo logran son aquellas que se involucran mucho con la explotación de esto. Cuando tú te involucras correctamente con explotar toda esta información y empezar a tomar acciones de tener un programa de incentivos y un programa de sanciones con tus operadores, ¿no? De políticas de operación, yo te puedo decir que reduces más allá del 60-70% en el primer año tu siniestralidad. O sea, hay casos de éxito muy, muy grandes donde yo tengo cómo van disminuyendo mes a mes los temas de siniestralidad, pero implica mucho que tengas una persona con todo el empuje, toda la fuerza para hacer cumplir esos programas con tus operadores. Y se trata mucho de incentivar al buen operador. No es un sistema para castigar y llamarle la atención al operador, es un sistema para destacar a que quien lo va haciendo mejor va siendo acreedor a mejores sueldos, a mejores incentivos, y lo que te queremos lograr con esto es que los otros operadores que no lo hacen tanto vayan siguiéndolo. Entonces, esto, si logramos tener ese tipo de flotas, yo sí te garantizo que vas a cambiar, a darle la vuelta completo a ese tema de siniestralidad. Tú tienes que, por ejemplo, con solo poner la tecnología de inmediato, tú reduces eventos y conductas de riesgo de manera inmediata sin hacer nada. Es decir, no haces nada, nada más lo pones y como que estás esperando que el sistema solito haga algo, ¿no? Y ese sistema solito te reduce eventos y conductas de riesgo
de entrada sí, sin hacer nada, un 25-30%. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un sistema que le está diciendo al operador, disminuya su velocidad, el operador ahora se va a dar cuenta que le estoy checando, sin que yo haga nada, no hay ni siquiera un monitorista del otro lado. Si yo tengo que, por ejemplo, me llega un video donde el operador está hablando por teléfono y ese video en ese momento, o se lo puedo hacer llegar al operador, no con la intención de que el operador maneje y lo vea, pero que lo revise cuando llegue, el operador se va a dar cuenta que lo que pasó hace una hora, su empresa lo está viendo. Y entonces, ahí es donde empieza a haber un cambio de conducta a través de que se le está notificando al operador todo lo que está pasando. Entonces, te diría, hay cuestiones donde se puede garantizar eventos, conductas y algunas otras cosas que me interesa cambiar de manera automática, pero el mejor resultado viene cuando hay una empresa involucrada en hacer que esto funcione. Y es muy, muy alto cuando trabajas bajo esta nueva gestión. Gracias. Muy bien. Aquí Antonio Toledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Antonio, buenos días. Antonio Toledo de la revista Automotores. Quisiera saber qué porcentaje, al tener todas las soluciones que ustedes ofrecen, ¿qué porcentaje tiene de beneficio para la empresa tanto en diésel, digamos, como en reducción de siniestralidad, de forma conjunta? ¿Y cómo es el soporte a nivel nacional por parte de ustedes hacia los usuarios? Ok, mira, nosotros tenemos el soporte a nivel nacional, haz de cuenta, nosotros damos soporte a todas las empresas y tenemos un equipo de personas que por el lado, hay dos tipos de soporte, digamos. Un lado, un equipo de soporte técnico, que es un equipo que nos soporta con las instalaciones y con el tema de reducción de equipos, y esto lo tengo a nivel nacional. Y tengo otro equipo de soporte, que es un equipo que está viajando con los diferentes clientes y mucho trabajo por videoconferencia. Hoy en día que esto ha sido un cambio también muy bueno para nosotros, que nos da una mayor amplitud de alcance de trabajar de manera remota. Entonces, el soporte es a nivel nacional, o sea, instalaciones es físico. En tema de soporte de plataforma y consultoría, es nacional, no tenemos problema. Y si hay que viajar a todo el país, vamos a todo el país. Entonces, ahí tenemos ese tema. Ahora, lo que me decías, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de reducción de diésel? Yo te digo, es muy, muy grande también igual el tema. Si yo te estoy diciendo que tu operador, Juan Pérez, de 120 horas que tuvo el camión prendido, 50 horas las gastó solo echándose aire, eso se llama ralenti, te voy a ahorrar una gran cantidad de dinero solo en ralenti. Y entonces eso va a afectar tu tema de rendimiento. Si tú tienes, por ejemplo, que yo te aviso que el operador no revoluciona bien el camión, va manejando y va forzando la marcha porque va hablando por teléfono o porque no sabe manejar, entonces voy a empezar a trabajar en lo que es el rendimiento de tu kilómetro por litro. Y te ponía un ejemplo hace rato. Si tú tienes, por ejemplo, que una flota alcanza 2.6, cuando en realidad con esas condiciones de carga, de peso, de tipo de camino y bien conducido el camión puede alcanzar 2.9, esa diferencia entre 2.6 y 2.9 puede representar entre 15 y 18 mil pesos al mes. Entonces trabajamos mucho eso. Otro tema que también influye mucho en el tema del combustible es la ordeña. ¿Qué sucede cuando? Ese es un tema muy grave en México. ¿Qué sucede cuando yo te puedo decir, mira, a este camión le cargaron tanto, literalmente le cargaron tanto, tengo la evidencia en el ticket de carga porque le pedí al operador que me fotografiara el ticket y lo subiera a la plataforma en el instante que lo tomó, o sea, en el momento que él cargó, yo ya tengo el ticket en mi plataforma. Y aparte estoy viendo el flotador del tanque, lo veo directamente, lo mismo que ve el operador en la aguja que le marca el combustible, es lo mismo que veo yo. Entonces ahí yo veo cuánto le cargó. Pero más allá, si veo que el operador se para a ordeñarme el combustible, de inmediato me llega la alerta de que hay una ordeña de combustible. Todos estos elementos tienen que ver con el combustible y te digo que cuando trabajas de manera puntual cada uno de estos elementos, el ahorro de combustible es muy, muy alto, ¿no? Y en el tema, yo te diría, son, como bien dices, son dos porcentajes. Uno es el combustible y otra cosa es el tema de siniestralidad. En la siniestralidad es lo mismo que platicaba hace rato.
trabajemos en incentivar a los operadores que no sean agresivos, que no hagan tantas aceleraciones bruscas, vueltas bruscas, virajes bruscos. Trabajemos en los operadores en el hecho de que sepan manejar correctamente un camión y vas a tener un tema de una reducción de siniestralidad muy alta. Muchos de los accidentes que se provocan son por temas de distracción, por temas de cansancio, por temas de exceso de velocidad. Y todos esos temas nosotros los estamos monitoreando en el segundo. Ese es la gran atractivo de que hoy en día las empresas no tienen que trabajar en función de ver qué pasó hace ni siquiera hace 5 horas. Ahorita lo puedes ver. Y es cuando viene el cambio. Perfecto. También aquí en el chat tengo una pregunta. Tengo una pregunta de Gabriel Montoya, de Nación Transporte. ¿Podrían compartirnos sus niveles de recuperación y cuáles son las zonas más de más alta siniestralidad? Gracias. Mira, no, nosotros estamos ofreciendo un nivel de recuperación del 85% en adelante. Esa es la garantía de recuperación que estamos dando. Aquí cabe mencionar que nosotros apoyamos con el tema de levantar ese protocolo de reacción a través de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, y ahí haz de cuenta, también va a variar mucho, el nivel de éxito va a variar mucho en qué tan educado tienes a tu cliente en disparar el protocolo en el menor tiempo posible. En la medida que los clientes tienen un protocolo de reacción bien hecho, nuestro nivel de recuperación puede ser no del 85, puede ser del 90 o más. Entre más el cliente esté capacitado para saber qué hacer en el momento de un robo, a nosotros nos deja reaccionar de manera más oportuna. Pero digo, parto de un 85%. Y perdóname, ¿hay así otra pregunta, Rod? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No, pero había otra pregunta ligada con esto, del nivel de recuperación y otra cosa. ¿Y cuáles son las zonas más Las zonas más peligrosas. Las zonas más peligrosas son las que más peligrosas. Sí, gracias. Las zonas más peligrosas son, haz de cuenta, las que están marcadas así como que de cajón del país. Todo lo que es la parte de Veracruz y Puebla es lo más delicado. Toda la zona del Bajío ahorita es la más fuerte también en el tema de robos. El Estado de México también es muy, muy fuerte. Todo ese corredor es la zona más peligrosa que hay en el tema de robo a transporte. Y cabe mencionar que en todos estos corredores tenemos una presencia cada vez más fuerte y yo me trabajo muy de la mano de la NPB con las autoridades de cada una de estas zonas, ¿no? Y trabajamos mucho también como asociación en brindarles a las diferentes autoridades todo el apoyo para que ellos puedan hacer su trabajo, recuperar estas unidades, que bueno, eso es lo que a ellos les hace brindar un servicio muy, muy, muy de mucho valor para todos nosotros, ¿no? Pero nosotros los apoyamos mucho a ellos con todo ese trabajo. Antonio Toledo tiene otra pregunta. Hola, Antonio. ¿Te gustas quitar el micrófono, Antonio? Antonio, ¿nos escucha? Tu micrófono está apagado, Antonio. Más bien creo que de la pregunta que hizo no había bajado. Ok, no había bajado. Pues bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No, yo por ejemplo tengo muchísimo. Bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como saben, este tema da para mucho. Si gustan hacer una entrevista más personalizada con algún tema o si gustan que los llevemos a conocer esta tecnología y puedan ver un poquito de esto, con mucho gusto contáctenos a Julio y a nosotros. Y con mucho gusto también podemos gestionar una llamada o por Zoom con César para hablar de este tema que sin duda pues es muy, muy interesante y muy necesario en la actualidad. César, muchas gracias por esta participación y no sé si quieras cerrar con algo.
No, al contrario, es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y quedo a sus órdenes. Y créanme que es un tema muy, muy apasionante que brinda una satisfacción muy grande, y no solo a la empresa transportista. Todos los que circulamos por una carretera estamos expuestos a tener un accidente que pues no teníamos la culpa y nos tocó, porque pues hay muchas circunstancias que a veces los operadores se distraen o van cansados o alguna situación y afecta a terceros. Entonces, atender este tema es una satisfacción muy grande para mí, que las empresas trabajen con sus operadores, que haya menos accidentes y que tengamos un tema que haya menos siniestralidad en las carreteras. Es muy, muy, muy importante para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les vamos a enviar información.